Vamos a echar un ojo. Funciona. Y tiene un aspecto genial. Vale. ¿Listo para lucir tu nuevo palmito, colega? ¿Dónde vamos? Marchando al mejor garito de todo Kobo. Puede que esos anacoretas no estén tan mal, oye. ¿No los llamaste bichos raros? Eso era antes de que Sir me dijera que están ayudando a los refugiados a esconderse del Imperio. Ah, ¿sí? Sí, trabajan con un grupo llamado la Senda Oculta. Algo súper secreto, así que nada de contarlo por ahí. Entendido. Qué ilusión volver a ver a todo el mundo. Pues sí, la verdad. Córdoba cree que hallaremos la manera de atravesar el abismo encontrando los lugares favoritos de Dagan. Eso es. ¿Has estado alguna vez? Una vez. Antes era un asentamiento. Ahora es solo un montón de torres de piedra que se caen a pedazos y ruinas siniestras. Siéntate, chaval. Vamos a aterrizar. La investigación de Córdoba habla de un asentamiento abandonado al pasar la zona este del valle. Vamos a ver qué hay. ¡Un intruso!
conozco. Bien. Eres amigo de Gris, ¿verdad? Sí. Si viene preguntando por los 50 créditos que puede o no que le deba, dile que me he ido del planeta. Creo que no me meteré en esto. Si no mientes por un desconocido, ¿entonces por quién? ¡Nos vamos! Ya no debería estar muy lejos, aunque no veo nada que se parezca a un asentamiento. Parece que es por ahí. Vamos allá. Sí, mejor no nos acercamos mucho esta vez. A ver. Muy bien. ¡Ah! ¡Quítate de encima! ¿Estás bien? ¡Ha muerto! ¡Tengo que salir de aquí! Disfrutaré descuartizando al Jedi. Pedazo a pedazo. Un fragmento. No te emociones. Convertimos con él en la tienda de toma. ¿Vale? No podrá escapar. No lo permitiré. Jedi. Intruso, aquí. Concéntrate. Este sitio se cae a pedazos. Cazarrecompensas. Los vástagos de Haxion nos han encontrado.
atrás. Eres rápido, ¿verdad? Hecho. Me llamo Cage Banda. Este tragabarros encontró tu rastro fuera del puesto avanzado. Cal, parece que nos has estado observando. Oh, todos os hemos estado observando. No todo el mundo se presenta acabando con uno de los chicos de Ravis. Que, por cierto, muy buena esa. Me encantan las entradas a lo grande. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? Oh, ¿qué quiero? Cal, lo que quiero es recompensarte por todos los que te has cargado. No eres el único que ha venido a Cobo buscando paz y tranquilidad. Quítales esto a los cazarrecompensas. Te los intercambiaré por algo bonito. ¿Este era de los vástagos de Haxion? Seguro que vienen más de camino. ¡Exacto! Por suerte para ti, tengo ojos y oídos por todas partes. Pásate por el mesón y te ayudaré a pillar por sorpresa a esos cazadores. Vale. Me lo pensaré. Todo el mundo tiene cohetes menos yo. ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Vamos, colega. A ver si averiguamos qué hacía Dagan aquí. No has querido echarme un cable antes, ¿eh? ¿Gratis? Va a ser que no. ¡Qué bien te mueves! Gracias. Serías un buen cazarrecompensas. ¿Sigues aquí? ¿Qué buscas? A ti te lo voy a decir, cazarrecompensas. He dicho cazarrecompensas retirada, pero como quieras, yo tampoco te lo diría. Siente el planeta y todas sus conexiones. Y luego ábrete. Creo que... ¡Ya está! ¡Lo he sentido! Así es. Muy bien, Padawan. Lánzame un estimulante, colega. ¿Por qué no funciona esta chatarra? Me dan ganas de hacer pedazos a este cacharro. Este debe de ser el lugar del que hablaba Córdoba. Preparado.
No somos los únicos que andan buscando algo. ¿Crees que es Dagan? Un acoplador. La fuente de energía debe de estar cerca. ¿Esa es Antari Kree? Aquí aprenderás a dominar la materia de Kobo para prepararte de cara al viaje al abismo. Pero si lo consigues, tu conexión con la fuerza será aún más fuerte. Maestro, ¿puedo retirarme ahora? ¿Tienes que irte? Muy bien, pero vuelve luego. Gracias. Eso es. Deja que tu conexión con la fuerza te guíe hacia nuestro objetivo compartido. Tánalor. Santari Kree preparaba a los Jedi para que cruzaran por el abismo. ¿Crees que podemos usar la corriente para cruzar? Busca preguntas, encuentra respuestas. Oportunidades para compartir y aprender. Y este planeta tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué aprendiste tú, Santari? No imagino qué secretos puede ocultar este lugar. Materia de Kobo se ha extendido.
Vale, vamos a probar. Creemos que la materia de Kobo se origina en el abismo. Esta extraña sustancia es enigmática. Buena estrategia, colega. Nuestra capacidad de estudio y manipulación, como todas las cosas, una vez comprendida, puede canalizarse y controlarse. Estaban estudiando la materia de Kobo y el abismo. ¿Fue así como Dagan llegó a Tanalor? Trabajando juntas, la República y la Orden Jedi pueden comprender los misterios de la galaxia y dominarlos por el bien común. La fuerza guía nuestro camino. Me recuerda tanto a la Orden, todo lo que Kree construyó, destruido por una catástrofe que jamás hubiera previsto. A veces da la sensación de que la historia se repite sin más. Maestra Kree hablar de sus sueños para el abismo. Es impropio chismorrear y escuchar a escondidas. Sí, maestro. Mis disculpas. Otro limpio. Ahora deberíamos de poder usar la corriente para llegar al otro lado. Hay otra cámara por ahí. Sí, investiguemos. Bien visto. Vamos a llevárselo a Zeta. Hay que atrapar esa corriente ascendente. Seguro que Zeta puede desencriptar esto.
Seguro que Z recupera los datos de este disco. Vamos a llevarle este disco de datos a Z. Empieza a preocupar este proyecto. No nos corresponde cuestionarlo. Hasta los Padawans han notado que algo no va bien. Te voy a cortar el cuello. ¡Uy, no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Oh, no! Tanalor será un bastión crucial para repeler dicha amenaza. Un faro de esperanza y justicia en el borde exterior. Para ella, Tanalor era más que una simple misión. Era la esperanza de un futuro mejor. Podemos llegar a la parte de arriba.
tardado tanto? Vine tan pronto como pude. Mi maestro es insistente. Bueno, pues aquí no tienes que preocuparte por eso. Gracias por traernos. ¡Aquí estás! Seguro que Zeta recupera los datos de este disco. Mira por dónde vas, rapaz. El temible pez rey es famoso por paralizar a su presa con un destello cegador. Pero supongo que tendrás un plan, ¿no? Cal, mi querido patán. A veces me olvido de que aún estás a medio cocer. Pero el pez rey ha atraído a pescadores menos amables. Una vez conocí a una noble que decidió tener uno de mascota. ¡Ajá! ¡Ya está a salvo! ¡Ah! Pero la noble no tuvo tanta suerte. Se llevó el pez a una gala y el invitado de honor, un senador, perdió la vista mirando dentro del tanque. Lo cegó la codicia, ¿eh? ¿Ah? ¡Oh! ¡Sí! Pues sí, sí. Ya, vale. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Resulta que por mis increíbles dotes de pescador, me llevaron ante el portento que todos llamaban Undan. Lo recuerdo perfectamente. El pequeño Scuba metido en aquella cueva oscura. A duras penas logré ver una figura que brillaba con la luz de la luna. Me froté los ojos, como el que rasca brea de la cubierta. Y allí estaba ella. Una criatura enorme. Una enorme criatura. De su pellejo brotaban grandes tentáculos como cables repletos de combustible. Uno de los tentáculos se alzó en el aire, sobre mi cabeza, y luego ¡zas! Directo al cráneo, al parecer. Yo salí de la cueva a trompicones, como el que pisa la cubierta por primera vez. Pero ocurrió algo más. Creo que cuando aquel tentáculo cayó sobre mí, Undan me sacó algo del cerebro y puso otra cosa en su lugar. ¿Te puso algo en el cerebro? Sí, rapaz. El sutil arte de pescar. El arte de la concentración. Y en la oscuridad, cuando no hay más compañía que las pelusas de tu barbilla, esa concentración es única. Desde entonces, cada vez que sumergía mi sedal en las frígidas aguas, este emergía con un pez. 3 veces de cada 7. ¿Eso es menos de la mitad? Mi aldea coreó que yo sería el que lo salvaría de la gran hambruna de peces. Pero lo que desconocía era que el rezón estaba por llegar a nuestras costas. ¿Tengo que suponer que eso es algo malo? Tal vez, rapaz. O tal vez no. Pero esa historia la dejamos para otra ocasión. Vamos a mirar dentro. Volvamos a ello. Nice.
Bran está armando a los piratas con espadas láser? Menos mal que no les enseña a usar la fuerza. No seguirá cerrada mucho tiempo. Gracias, bebé. Por aquí no se puede pasar. Un artefacto extraño. Parece que está roto. Está viniendo. ¡Destrúyela! ¡Ahora! ¡No! Santari. Sea lo que sea el artefacto, Dagan llegó a matar a otros Jedi para conseguirlo. Haz lo que sabes, colega. Gracias, colega. ¿Qué es eso? Creo que esto lo tenía el maestro Zapal. Maestro Córdoba dijo que Santari Kree tenía un laboratorio en la luna de Kobo. Quizá allí encontremos alguna respuesta. Nos ha salido.
Te toca, BD. ¿Listo, bebé? Gracias por llevarnos. Otro disco de recompensas. Deberíamos enseñarle esto a Kate. ¡Ya vamos! Un estimulante.
impresionante. Con que este es tu reino. Trabajo con muchos científicos de gran talento. Nadie tiene tanto talento como tú, Santari. Y aún así, hemos llegado a un punto muerto. A lo mejor, tú puedes traer la suerte que necesitamos. No está mal para ser un recinto abandonado. Vamos, Neko. Eres un cachito de pan, ¿eh? Hay mucha actividad pirata últimamente. ¿Cómo lo lleváis? Nosotros nunca no vamos mal. Son los demás los que me preocupan. ¿Sí? Es todo un detalle por tu parte. Sí, nos preocupa que, si no le echan agallas, no lleguen vivos a mañana. Y entonces no tendremos a nadie de quien reírnos. Sinceramente, eso es lo único que nos motiva a seguir. Reírnos de Turgel es como el respirar. Eso y juzgar en silencio al quejica de Morán. Ya me voy sintiendo mejor. Supongo que hay cosas que no cambian. Y nos gusta que así sea. ¿Qué? Pronto me iré de Kobo. ¿A dónde vas? Mis dueños tenían parientes en Onderon. Iré a buscarlos. Pero por encima de todo, me he propuesto aprender habilidades más prácticas. ¿Habilidades prácticas? Medicina, cirugía, curar heridas. Lo que ocurrió en esas cavernas fue terrible. Y no pude hacer nada por ayudar. Aprenderé a evitar eso, Cal. Es difícil dejar de sufrir en esta galaxia, pero siempre merece la pena. Tú, asesino de piratas. He oído que has despejado la torre de vigilancia. ¿Has oído bien? No está mal. No esperaba que pudieras hacerlo. Esperemos que eso no nos acarree consecuencias al resto. Es un placer tenerte aquí. Material de primera, 100% garantizado. Ese es uno de mis favoritos. Ya está. Trato hecho. Esto será útil. Te estaba reservando eso.
Oye, chaval, tengo malas noticias sobre nuestro fanático favorito de Ordo Eris. Ya me he enterado de que Sorb Tormo ha puesto precio a mi cabeza. ¿En serio? Una de tus asiduas me puso al tanto de sus triquiñuelas. Ha estado vigilando a los vástagos de Haxion, así que esta vez tenemos ventaja nosotros. Jolín, ese tipo ya debería haberlo olvidado todo a estas alturas. Ahora no, Cal. Estoy seguro de que Monk ha reorganizado las especias, pero no sé qué ha cambiado exactamente. Aunque tampoco me disgusta. ¿Sabrá de verdad lo que hace? Tras volver a la Mantis, ahora este mesón me parece una pocilga. Igual habría que limpiar un poco. Espera. Los piratas del caos han estado muy tranquilos. Arman menos jaleo que de costumbre. Esas son las buenas noticias. ¿Y las malas noticias? Dicen por ahí que ya tienen un nuevo líder. ¿Sabes algo al respecto? Dagan Gera. Ravis es su siervo. Anda que... Kobo no tiene ni un momento de respiro. Ten mucho cuidado por ahí. Tú también, Mossy. Creo que ya he conocido a toda tu tripulación, Cal. La antigua, claro. Parece que hay algo de tensión entre Sir y tú, ¿no? Reencontrarse con alguien después de tantos años separados siempre resulta un poco extraño. Yo no tengo mucha gente así en mi vida. Pero creo que eso dice más de mí que de ti. ¿Ah, sí? Solo estamos yo y Kata. Y eso es todo lo que puedo manejar hoy en día. Cuanto más gente tengas en tu vida, más puedes perder, ¿sabes? No te olvides de aquella luna destrozada. Córdoba parece creer que era importante. ¿Es verdad? Puede que sea por el estofado de Gris, pero este sitio empieza a gustarme. Bienvenido, ponte cómodo. Mesa privada. Vale. ¡Hala! Tranquilo, Grog. Perdona a mi amigo. Es que es desconfiado. Ya, lo entiendo. Me llamo Dana. Digamos que mi compañero y yo tenemos un don para convertir oportunidades en ganancias. Soy Cal. Este es BD. Trastorruidoso. Estamos pensando en ir a la Garganta Draga. ¿Has estado alguna vez? Una o dos veces. Yo iría con ojo ahí fuera. Es territorio de una banda. ¿Territorio de una banda? ¡Grog! Seguro que no es para tanto. No pienso arriesgar el pellejo en el territorio de una banda. Oye, ha sido un placer conocerte, Kyle. Tengo cosas de las que hablar con mi compañero. Vamos, bebé. Bueno, ¿y cómo os conocisteis? Todo empezó con un grupo mercenario al que me uní. A Grog lo contrataron unos meses antes. Todo gracias a mi aspecto imponente. Eso es. Gracias a que soy más escurridiza que la grasa de Hutt. En fin, que las cosas iban bien hasta que nuestro grupo intentó jugársela al Imperio. Así que... Nos largamos y comenzamos a trabajar por nuestra cuenta. ¿El resto acabó muerto o en prisión? ¡Qué narices, Grog! ¡Lo estaba contando yo! El chico no necesita saber toda nuestra vida. La cuestión es que Grog y yo nos dimos cuenta de que nos iría mejor a los dos solos. Sabemos lo que se siente. Luego hablamos, colega. Camarero. Se te ve cansado. Relájate. Hasta la próxima, camarada. ¿No bajas tú por la cuerda? Ya sabes por qué, viejales. Tengo mal la pierna. Ese accidente ocurrió hace 6 años, maldita sea. No he vuelto a caminar bien desde entonces. Ah, si no se te nota. ¿Qué eres, un droide médico? Escucha, lo tengo todo pensado. Yo escaneo y tú pillas el botín. ¿Hace o no hace? Estoy pensando. ¡Genial! ¿Piensas? Pues venga, adelante. ¡Piensa! ¡Carcamal! Ahí está.
Finalmente he conseguido tu primer objetivo. Parece que un pirata de pacotilla llamado Kip Ostar ha estado colándose por la Garganta Draga. Al tipo le gusta pillar a sus presas desprevenidas, así que vigila tus espaldas. Gracias por el aviso. Dámelas cuando me traigas su holodisco. Escucha, ahora que soy tu compañera... ¿Compañera, dices? Socia, compañera, llámame como quieras. La cuestión es que nuestra relación es una inversión. Y hay peces más gordos que estos piratas de pacotilla. Yo me ocupo de las recompensas, pero si le pasara algo a mi gente, sabes que son mi prioridad. Con esa actitud conseguirás que te maten, Cal. Pero en cierto modo, lo respeto. Decídete rápido, ¿eh? Podría ser útil. Te lo dejo regalado. Procura no morirte. Ahora vete, estoy ocupada. Hay muchos prospectores por aquí. ¿Alguna vez has probado a excavar priorita? Una vez. Me resultó enriquecedor. Unos prospectores me invitaron a una expedición. Descendimos a las minas. Pero cuando me quise dar cuenta, se habían ido. ¿Te dejaron ahí? Sí. Y caminé por la oscuridad a solas, confiando en mi intuición. Encontré otra salida. ¿Y los prospectores? Muertos, a manos de un Goroku. Si los hubiera seguido, también habría muerto. Esto es una gran lección. Sigue siempre tu propio camino. Errante, hueles a humo y arena. Entonces debería ducharme otra vez. Hasta otra, Tulak. ¿Alguna sugerencia, BD? Creo que voy a poner... esta. ¿Cómo llegaste a la producción musical? Nací en Riosa, en el borde interior. Me suena. Mucha industria pesada. Sí. No había manera de escapar de las fábricas. Así que me distraía creando melodías en mi cabeza con los ruidos. Entonces empezaste pronto. Y no he parado. Tengo cosas que hacer. ¿Cómo es tu academia? ¡Oh! Increíble. Todos los edificios están parcialmente suspendidos con repulsores. El campus parece estar flotando sobre el suelo. Es algo mágico. Parece un sitio que cuesta dejar atrás. Pues sí, pero las cosas estaban cambiando. Si mirabas hacia abajo, antes no veías más que naturaleza. Ahora, el suelo está cubierto con ferrocemento. Es todo parte de una zona de control imperial. Hablamos pronto. ¿Cómo es que acabaste perseguido por la ley? Al terminar mis estudios, trabajé en la Oficina de Recaudación de la República, investigando problemas tributarios. ¿Eras recaudador de impuestos? Parece un trabajo legítimo. Legítimamente aburrido. Sin embargo, pude conocer a una serie de personas desesperadas porque las cosas viraran a su favor, por así decirlo. ¿Y tú los ayudabas? ¿Por un precio? Sí, pero mis honorarios eran nada comparados con el precio que pagaron a expensas de un sistema corrupto. Lo que tú digas, Morán. Nos vemos, Cal. ¿Estás bien? Sí, gracias. No es la primera vez que unos bandidos aterrorizan esta frontera. Pero una vez más, los nobles caballeros Jedi acuden al rescate. Te agradezco lo que dices, Zeta, pero deberíamos tener cuidado con lo de nobles caballeros. Sí, por supuesto. Buena suerte siguiendo esas pistas. Avísame si descubres algo. Ponte a salvo. Y estate pendiente por si aparecen más piratas. Dalo por hecho. Que la fuerza te acompañe, Kyle.
¡Qué alegría poder compartir esto con un amigo! ¿Encontraste el sitio del que te hablé? Pues sí, pensaba que igual te lo habrías inventado. Yo jamás te mentiría. Te tomo la palabra. Vale, pero te vas a arrepentir. Ojalá pudiera ser un guerrero intrépido como tú, pero no lo soy. Así que me alegro de que estés por aquí. Hola, colega. Buenas, Cal. Los droides y tú os lleváis muy bien, ¿verdad? Pues sí. Siempre he tenido problemas para encajar con la gente. Los droides son lógicos, fáciles de arreglar cuando se rompen. La gente es impredecible. Y que lo digas, pero una vez encuentras a la persona adecuada, se hace más fácil. Eso espero. Luego hablamos. ¿Has venido a probar tu valía? Buen intento, listillo, pero hoy no va a ser. La fortuna te sonríe. ¡Maldito bronca! Puede que sea mejor no pelearse con escoba. ¡Que comience el combate! ¡Oh, no tenía ninguna posibilidad! ¡Menuda holomatanza! ¡Excelente!
combate! ¡Oh, no tenía ninguna posibilidad! ¡Menudo puntazo se ha marcado Cal! Sí, eso es. Y vuelve a ganar. Estaba nadando a contracorriente. Mejoré mi comprensión a través de la oroestrategia. ¡Siguiente ronda!
¡La magia! ¡Aniquilando! ¡Esa unidad está frita! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Oh! ¡No tenía ninguna posibilidad! ¡Y está fuera de juego! Una táctica brillante. Encontrarás nuevos contrincantes en tus viajes. ¿Te interesa algo de esto? Me llevo esto. Una decisión muy sabia. No está mal. He visto jardines de azotea peores. Buen lugar para plantar.